En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes, apenas oyen la voz de su palabra. Que la gracia y la paz que provienen de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Queridos hermanos, reconozcamos con sinceridad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia. Gloria a nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Glorifiquemos a Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamado Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero, fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos lo han vencido, gracias a la sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque despreciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque me has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles y me postraré ante tu santo templo. Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste las fuerzas de mi alma.
Te cantaré en presencia de los ángeles, Señor. Que los reyes de la tierra te bendigan al oír las palabras de tu boca y canten los designios del Señor, porque la gloria del Señor es grande. Te cantaré en presencia de tus ángeles, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: este es un verdadero israelita, un hombre sin doblez. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Jesús le respondió: yo te vi antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús continuó: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía. Y agregó: les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Miguel, que significa quien como Dios; Gabriel, el que anuncia a Dios; y Rafael, medicina de Dios. La particularidad de los ángeles es que todos nosotros somos parte de la especie humana, ¿no? Especie, naturaleza, significa lo mismo. Especie y naturaleza significa modo de ser, ¿no? El modo de ser que tenemos es humano. La esencia es humana, la naturaleza es humana, la especie es humana. Todos pertenecemos a la misma especie. El caso de los ángeles es distinto. Cada ángel es una especie en particular. No es que existe la realidad angelical, no. Cada ángel en sí mismo es una especie, una naturaleza, un modo de ser. Por eso se dice, cuando se estudia, que cada ángel agota su especie, ¿no? Rafael solo existe para ser medicina de Dios. No se reproduce, no existe para eso y es eso. Gabriel, el que anuncia a Dios. Y Miguel, quien como Dios, el que nos defiende ante el demonio. Esto por un lado, para entender el sentido conceptual significa la realidad de los ángeles, ¿no? A diferencia de la realidad humana. Ahora bien, ¿qué provecho espiritual tiene para nosotros esta fiesta? Es que justamente los podemos invocar para que nos liberen, nos alejen, nos defiendan de la enfermedad de Rafael, que nos aleje de las, vieron que ahora están mucho las malas noticias, las noticias falsas, y qué bueno ahí invocar mucho a San Gabriel. Y esto es muy importante, porque la rapidez que tiene el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Twitter, el YouTube, todo, bueno, muchas veces se basa en dar noticias falsas o malas noticias. Entonces tenemos que pedir para nosotros y para los otros
Que las noticias que se den siempre sean buenas y edifiquen, que ayuden, que motiven, que sostengan, que inviten, ¿no? Y la realidad de Miguel justamente es esto, ¿no? Que nos defienda del mal, de este mal enquistado, perverso, endémico, que es el que mueve el demonio y que quiere muchas veces enredarnos. Por eso celebrar a Miguel, Gabriel y Rafael, estos santos arcángeles, es pedirle a Miguel, el príncipe de la milicia celestial, como lo llama la tradición de la Iglesia, por esa función que le tocó, que escuchamos en la primera lectura, que nos defienda del mal, del demonio, esos espíritus malignos que están, que existen, que actúan. No tenemos que enloquecer, pero que están, están. Y que actúan, actúan, ¿no? Y por eso invocarlo a San Miguel para esto es más que oportuno. También lo mismo con Gabriel, para que podamos, que nos asista, interceda por nosotros en el manejo que hacemos de las redes, en las noticias que transmitimos o nos transmiten, poder depurarlas, poder siempre ser anunciadores de la buena noticia, como le tocó al arcángel Gabriel con la Virgen y con Santa Isabel. Y después, Rafael, ¿no? Pedirle la salud del alma, la salud del cuerpo, que interceda, que nos esté protegiendo. Aparte de, ya nos tocará celebrarlo el 2 de octubre, hablaremos del ángel custodio, ¿no? Pero hoy tenemos estos tres arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, que ellos intercedan, cada uno en lo único que puede dar. Salud Rafael, el buen decir, podemos decir, en Gabriel, y en el arcángel Miguel, que nos defienda de toda malicia del demonio. Oren, hermanos, para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, llevado a tu presencia por manos de los ángeles, y te pedimos que los recibas con bondad y sirvan para nuestra salvación. Porque
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar siempre tu alabanza por los ángeles y arcángeles, pues el honor que ellos te tributan manifiesta tu grandeza y tu gloria, y por grande que sea su esplendor, tú demuestras cuán inmenso eres y que has de ser honrado por encima de cualquier criatura por Jesucristo Señor nuestro. Por Él te alaba la multitud de los ángeles y nosotros nos unimos a ellos para adorarte alegremente y cantar a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los. Hagan esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte.
ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Eterno descanso de Consolación Medina y Emilia Bisone de Gronchi. Por Elio, por Elío, Jorge, Silvia, Carlos, Amalia, María Victoria, Cacho, Macareza, Juan, Pira Fariña, Jaime Peña, Hugo Ovidio, Alexine Rodolfo Peña, Alexina, Mecha, Roberto, Susana, Mariali, Uriel, Hugo Och, Susana Escorticati, difunto de las familias Solari y Escorticati y Sánchez Caballero, los difuntos de las familias Díaz, Salazar, González, por los 15 años de fallecido de Carlos Poma Torres, por el alma de Olga Escalone, por el eterno descanso de Juan, Elsa, Liliana, Benjamín, Miguel Medina y José Miguel Adorno, por el eterno descanso del inspector Juan Pablo Roldán, de la Policía Federal Argentina. El eterno descanso de Angelita Salinas, Nunciata Saviano, Eva María, Lila, Manuel, Alejandro, Ruth, María, Jorge, Susana, Eduardo, Raúl, Rosa, Laura, Octavio, Alfredo, Juan Pablo. Por el eterno descanso de Osvaldo Schiavone, que falleció ayer, y por el eterno descanso del doctor Roberto Casotto, médico-psiquiatra, fallecido ayer, Jesús Porto y el padre Domingo Severino, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por la salud del doctor Pablo Pratesi, su hijo, Gonzalo, Nicolás, María Inés, Teresita, Manuela, Marina, Ezequiel, Wanda, Andrea, Esteban, Fernando Ópera, Teresa de Podevida, José, Belén de Paredes, la pequeña Vicky, alumna del colegio, por la salud física y espiritual de Sunilda, Griselda, Sandra, Hipólita, María Eugenia, Romina Soledad, Clemente, Agustina, Pedrito, Higinio, Camila, Milo, Vito, Lida, Tomás, por la salud de Jesús Jordán, Carmen Miñano, Isabel Jordán, Luisa Berbuli, Lili Benítez, por la salud física y espiritual de Pablo, Eugenia, Mirta, por la salud de Alba, Omar, Mara, Héctor, Angelino, Ramón, la salud para la familia de Nora Sibori, por la salud espiritual de Nora, por Guillermo Sibori, Alicia, Anita, Roncoli, la salud y conversión de Leonor, Mónica y Estela, la salud física y espiritual de Alejandro, Vicente, Francisco, Basilio, José María y Luis, la salud de Elena, Ricardo, María Angélica, Ruiz y Mazú, Roy, Treviño, Rosario, Cardona, Inés, Colmeña, por la salud de Milagro, Gabriel, Rafael, por Mirta, Nazo y la recuperación de Néstor Eloy. Y por las intenciones de Luz, Rodolfo, Lila, el grupo de oración La Armonía, por la unión de las familias y matrimonios, por la Iglesia, sacerdotes, seminaristas y vocaciones, por nuestra patria argentina y el triunfo del Inmaculado Corazón de María, lluvia, mucha lluvia para el campo y el fin de los incendios, por el trabajo y exámenes de Jorge, por las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En acción de gracias a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael por su protección. En acción de gracias por la recuperación de Pamela y su
acción de gracias por el primer año de casado de José y Catherine y el fruto de su amor, Naomi, por Mario Gabriel, Diego Gabriel en su día, por nuestra patria argentina, por Virginia, para que encuentre ella y sus hijos sin consuelo en Dios, por el fallecimiento de su esposo Roberto ayer, por el policía también matado cruelmente, por el consuelo de su familia, por nuestra patria argentina, Arcángel Miguel, protégenos, Gabriel, comunícanos, Rafael, sálvanos, y por todos los Miguel, Gabriel y Rafael. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, digamos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero aquí oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón y porque te amamos por sobre todas las cosas, deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad.
Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Señor, que fortalecidos por su eficacia, avancemos seguros por el camino de la salvación bajo la fiel custodia de tus ángeles. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Algunos avisos. Recordarles entonces que de lunes a viernes el templo está abierto, horario corrido de 8 a 20 horas, con todas las medidas sanitizantes de limpieza del templo, de amonio al pisar la alfombra, el escudo de la entrada, y del tótem, o sea, de una pequeña torrecita que al poner las manos sale alcohol. Esto lo digo para que sepas que puedes venir a rezar, estar un poco con el Señor, visitar el Santísimo Sacramento aquí en el escenario. Las misas de lunes a sábado son a las 19 horas, con la variante que el viernes a las 6 y cuarto hay adoración, 6 y cuarto de la tarde, 18:15, y los sábados hay misa a las 11 como misa de sábado, no misa de domingo. La misa de domingo del sábado es a las 19, pero sí el sábado, siguiendo esta tradición que nos pide la Virgen en sus distintas apariciones, rezar el rosario, celebrar la misa. El sábado por la mañana es el día por naturaleza de la Semana de la Virgen, así como lo es también los miércoles, el día de San José. Se reza el rosario a las 10 y cuarto y a las 18:15 los sábados, y siempre antes de la misa vespertina, 18:15, también aquí en el templo de lunes a viernes. La variante del próximo sábado, que sería la peregrinación a Luján, es que, bueno, como obviamente no se va a caminar a Luján, está suspendida, hicimos algo muy sencillo. 10 y cuarto rosario, a las 11 está la misa, a las 12 otro rosario, a las 18 y 15 otro rosario, a las 19 la misa y a las 20 otro rosario. O sea, bien espaciados, los rosarios los rezaremos a los pies del retablo de nuestra Señora de Luján, y nos uniremos así con todo nuestro país pidiéndole a la Virgen que interceda ante Jesús por nuestra patria. Y la Secretaría Parroquial atiende de lunes, miércoles y viernes de 11 a 16, pero también si ustedes llaman por teléfono por la tarde, día, de lunes a viernes, también por la tarde a partir de las 15:30, también estamos tomando mensajes, mucha gente está preguntando por bautismo, catequesis de adultos, bueno, todo lo estamos tratando de encauzar para así todos puedan recibir los sacramentos previstos en este año. Más o menos estos son los avisos que quería darle, y les invito a seguir sosteniendo el culto y el templo y todo lo que estamos haciendo con las ayudas económicas por transferencia o de la colecta, porque justamente todo esto, mantener el templo abierto, limpio todo el tiempo, todo eso es dinero. Por ejemplo, pagué la luz la semana pasada, fueron 18.000 pesos de luz. Uno dice, uy, qué lindo, está todo iluminado. Hoy un señor me decía, pero ¿cómo no tiene subsidio? No hay ningún subsidio, nunca tuvo subsidio de gas, luz, teléfono, la iglesia. Entonces todo como en sus casas, así si hacemos un poquito de esfuerzo cada uno, podremos sacar adelante este espacio sagrado de oración. Les invito ahora, sin que se pongan celosos los trozos de arcángeles, que creo no experimentan los celos. Vamos a rezarle la oración al arcángel San Miguel, y también recordar al señor Félix Martín Herrera, que desde el cielo debe estar contento, ya que él donó esta imagen para que sea puesta la veneración en este templo. Os invito, vamos.
San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Haz que Dios humille su soberbia y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia del Señor, protege a la Santa Iglesia Católica. Esa era la antigua, ¿no?, jaculatoria. San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia del Señor, protege a la Santa Iglesia Católica. Toda vez que ustedes vean, bueno, alguna noticia triste, fea, o de la iglesia, o crítica, o de los sacerdotes, o bueno, San Miguel Arcángel protege a tu iglesia. Construye sobre el error, que se vea la verdad. Invoquémoslo permanentemente al Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Quiero decirles que hoy, en esta fiesta de San Miguel, Gabriel y Rafael, estamos estrenando la lámpara votiva lustrada, limpiada, pulida, ¿no? No fue lustrada, fue pulida. Fíjense cómo quedó la vena mía. Aquí a mi derecha es la lámpara que nos avisa que aquí está el Santísimo Sacramento. Se ven los plateados, los dorados, que fue hecha, bueno, con mucho cariño por Cristian, que nos va ayudando. Así es que hoy, en este día del Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael, y ya a la próxima, habiéndonos alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz.